Bien, con este programa vamos a aprender a hacer algunos dibujos, básicamente con asterisco. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado de 10 por 10 y sería algo así como un for i in range. Como va a hacer 10 por 10, entonces va a tener que hacer 10 iteraciones y después diremos print 10 por 10 por asterisco. Miren esta curiosidad. De esta manera lo que estamos diciendo es que va a ser 10 líneas. Aquí no importa el valor que vaya a ir tomando y en cada línea va a escribir 10 veces un asterisco. Veamos cómo queda eso. Ah, perdón, primero hay que guardarlo. Y le vamos a colocar rana entonces ahora. ¿Se fijan? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, qué interesante. ¿Cómo haríamos entonces ahora si quisiéramos hacer un triángulo? Entonces, si cambiamos este 10 por i, diremos a i. La primera vez va a escribir un 0i. Ah, entonces digámosle que vaya de 1. Que vaya de 1 hasta 11. Porque la primera, perdón, hasta 11. De tal manera que la primera vez escriba un asterisco, la segunda vez escriba dos asteriscos, la tercera vez tres asteriscos y finalmente 10 asteriscos. Veamos cómo queda esto. Bien, un asterisco, dos asteriscos y quedó un triángulo o un arbolito si ustedes quieren ver. Y entonces ahora, ¿cómo lo podríamos hacer de manera inversa? En otras palabras, ¿puedo yo el for no hacerlo creciente, sino que decreciente? Claro, por supuesto que lo puedo hacer. Y en este caso, el primer valor que tiene aquí el paréntesis es el primer valor que yo tengo. Entonces aquí yo voy a partir de 10. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta 1. Ah, pero es con 1 menos. Entonces voy a decir que llegue hasta 0 para que llegue hasta 1. Y el tercer argumento de este range es el incremento, o en este caso, decremento, que vaya decrementándose de 1 en 1. Fíjense, entonces ahora lo que estamos diciendo, for i in range va a ir de 10 a 0, en realidad de 10 a 1, pero con de menos 1 en menos 1 y voy a imprimir print 10. Veamos cómo funciona esto. Save, run, y miren qué curioso, aparece el mismo, pero de manera inversa. Bien, jóvenes, entonces lo que hemos aprendido hoy día es básicamente a saber que el for en el range en la práctica tiene 10, tiene tres argumentos. Si yo tengo uno solo de esta manera, así, significa que parte en 0, llega hasta 9. Y va de 1 en 1. Si coloco 1,10, va a ir de 1 hasta 10. El primero es el primer elemento que va de 1 hasta 10 y va de 1 en 1. Si yo coloco 2 ahí, va a ir de 1 hasta 10, pero de 2 en 2. Entonces el i irá tomando los valores de 1, 3, 5, 7, 9. Y ahora, como ya sé eso, si yo coloco 10,0, menos 1, perdón, coma, menos 1, entonces diré que iré de 10 hasta 1, de menos 1 en menos 1. Bien, este programa es muy simple y lo que intentó hacer es mostrar los argumentos del range en el for. Que tengan un muy buen día y espero que hayan aprendido.